Hablemos de alimentos, ya que comienza el fin de semana, hay que pensar y ser conscientes también, y primero, en nuestra salud, y hay unos alimentos muy especiales que nos ayudan muchísimo, que los podemos digerir, que son deliciosos, y por qué no, si ya lo saben, que nos acompaña la nutrióloga y coach nutricional Julieta García de Alba. Fíjense, hay alimentos que nos ayudan muchísimo en la salud, así que me da muchísimo gusto saludarte, Julieta. Hola, Cris. Cuéntamelo todo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Preparada, porque aquí estaba leyendo que puede ser jengibre, matcha, la canela, que tan rica es, y que se lo ponemos a los postres, pero a ver, cuéntanos cómo funciona. Bueno, pues les platico un poquito sobre los superfoods o superalimentos que ahorita están tanto de moda. Antes de empezar a platicarles todos los beneficios que tienen estos alimentos, sí quiero platicarles que no son milagrosos, ¿ok? O sea, no te vas a echar el jengibre y ya te curaste de cáncer, o sea, no pasa eso. Sin embargo, pueden ayudarte a algunas enfermedades, ¿ok? Sí es importante que mencioné eso. Bueno, vamos a comenzar. De hecho, vamos a comenzar con el jengibre, que la verdad es el que a mí más me gusta. El jengibre me encanta porque es bien económico, está rico y tiene un chorro de bondades hacia tu salud. Por ejemplo, una de las bondades a tu salud que tiene es que es antiinflamatorio, es antioxidante, es decir, anticancerígeno. Se ha visto que puede ayudarnos a quitar esos radicales libres que nos hacen tanto daño, que incluso nos hacen envejecer más rápido. También es antimicrobiano, por eso tantas mamás se los dan a sus hijos cuando tienen una infección de vías respiratorias. Ayuda a que salgas más rápido de esa infección. Y también es antiemético. ¿Qué significa antiemético? Les ayuda a las náuseas. Por ejemplo, yo se los doy a mis pacientitas embarazadas cuando traes mucha náusea el primer trimestre, y un tecito de jengibre les puede ayudar perfectamente para estas náuseas. ¿El exceso de jengibre nos hace daño o hay que saber tomarlo? Hay que saber tomarlo. De hecho, mucha gente dice, pues yo le echo un chorro para que amarre, ¿no? Pero pues no está tan bien porque te va a inflamar. De hecho, la contraindicación del jengibre es si tienes úlceras gástricas, gastritis o una colitis muy importante. No te lo recomiendo porque sí te va a inflamar. No sé si lo han probado aquí los que nos están escuchando, es un poco picoso. Por eso yo les recomiendo ponerle un centímetro. Tu uña chiquita hay que intentar ponérsela poquito, porque luego le ponen demasiado y nada más lo único que vas a causar es inflamación. Con un centímetro que tú le pongas puedes llegar a tener todas las bondades y también ayuda a bajar un poquito el apetito. Por eso se ve tan relacionado con la pérdida de peso. Sin embargo, con los alimentos es un poquito complicado, Cris, en la ciencia, porque no podemos agarrar a una persona y nada más darle jengibre. Entonces empezamos a hacer estos artículos con ratitas, con ratoncitos, y vemos qué efectos secundarios y qué efectos buenos le están dando. Realmente con estas ratitas se ha visto muchísimos efectos buenos del jengibre, como la pérdida de peso, que es algo que también nos ayuda, además de todo lo demás, pero no nos tenemos que quedar comiendo una dieta de jengibre todo el tiempo. No. Sino saberla regular, saberla colocar dentro de toda nuestra alimentación. Claro. ¿Qué es mejor? ¿En un licuado o mejor revuelto en la comida? ¿En polvo? Lo vemos en diferentes presentaciones, o en el té, como lo mencionaste. Claro, en polvo es mucho más bueno como antiinflamatorio. Y así, totalmente como el camotito que lo venden, es más bueno para las infecciones y antiemético, ¿ok? Pero sí es bien importante mencionar que, como les comentaba, pues sí es sano comer jengibre, pero si tú no comes saludable, pues no va a ser saludable que solamente estés comiendo jengibre. Sí. Otro superalimento también super padre es la canela, que es la que estábamos platicando. Sí. Y la verdad es que no es tan difícil de encontrar, es económica. Se ha visto en diferentes estudios que ayuda a bajar colesterol, ayuda a bajar glucosa, solamente que la canela también es un poco irritante, entonces hay que tener cuidadito con las personas que tienen gastritis. Ah, ok. Entonces sí también, pero comerla siempre balanceadamente. Claro. No llenarnos de la canela para todo. Ah, claro. Sino también saberla regular y balancear, además de que también por ahí tiene efectos afrodisíacos. Pues sí, también dicen que sí. Oye, yo quiero que me des tus redes sociales, primero que nada, porque también hay da muchísimos tips por Instagram y por otras muchas cosas, pero dame tus redes sociales. Ok, estoy en Facebook como nutrióloga Julieta García de Alba y en Instagram como Juli García Nutrición. Y ahí también, de hecho, en mi consultorio pueden encontrar este tipo de productos superalimentos. Yo consumo, vendo unos que son 100% naturales. Oye, a ver, háblame de las cremas de almendra, de cacahuate. ¿También serían superalimentos o no? No son tal cual como superalimentos. De hecho, yo siempre recomiendo mucho más comerte la almendra
como tal que el, como la crema, porque pierde fiebre, fibra. Ajá. Sin embargo, la verdad están ricas, son una buena opción, pero sí elige una que sea natural, porque si tú te sientes fit por tomar una de una marca como de Disney, ajá, Aladdin, por ejemplo, ajá, esa pues tiene un chorro de azúcar, un chorro de grasa y pues no estás haciendo fit. Claro. Otro súper alimento es el amaranto, si lo has puesto tú en tus, Ah, claro, me encanta, pero claro. Yo pensaba que no es carbohidrato. Sí, sí es carbohidrato, okay. Pero es súper bueno porque tiene mucho calcio y su proteína es bastante buena. Entonces, para mis pacientes vegetarianos les ayuda también a completar ese perfil de aminoácidos, es decir, que tiene buena proteína, por así decirlo. Oigan, yo ya estoy emocionada porque quiero llegarme a hacer un licuado que tenga amaranto con una cucharadita de cafecito. Ay, bueno, hay muchas cosas, maneras de comer saludables. No significa que sean para una dieta para adelgazar, aunque también nos puede ayudar como el jengibre. Claro. Pero sí es una manera de superalimento de comer saludable. Claro, es importante que estos alimentos los incluyas en tu dieta. La verdad es que no son caros y nos dan muchos beneficios. Aquí casi todos son superalimentos, los alimentos que no son procesados. Pero estos alimentos que les digo, la ciencia le está poniendo mucha atención porque están ayudándonos a nuestra salud. Exacto. Oigan, pues ahí está. Si van a salir a comprar algún alimento, ¿por qué no de una vez aprovechen el jengibre, el matcha, la canela, entre otras muchas cosas? El amaranto, por ejemplo. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado. Síganla en las redes sociales. Julieta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Y así, de una forma saludable, vamos comenzando el fin de semana. Continuamos con más.